Y bueno, ya estamos promediando febrero, se acerca marzo y por lo que veo, el pescado sin vender. Sí, sin vender y sobre todo sin pescar. Claro, y en este caso sin pescar, además. Ay, no sé, me estoy aburriendo ya. Mirá, yo contra el aburrimiento me traje un libro que se llama casualmente El último verano. ¿De quién es? Es de un tal Daniel Brighello, ¿ubicás? Me comentaron de oído, pero... De oído, está bien. Sí, no sé, pero quería esperar el verano para leerlo, ¿viste? ¿Ah, sí? ¿En invierno estaba ocupado? ¿No pudiste leerlo? En realidad no. No estuve muy ocupado este invierno. Me lo imaginaba. No sé por qué esperé hasta ahora para leer. Y es que el verano es la estación del tiempo libre. Vos por las dudas avisame, no vas a hacer que pique y yo esté entretenido con el libro. No, yo te aviso. Y aprovecho bastante, uno se da el lujo de poder disfrutar de esas actividades que uno no puede durante el año. Exactamente, lo aprovecho sí para tejer, leer. Limpiar cosas que cuando no tengo tiempo no las puedo hacer. Sí, seguro. Vacaciones, tiempo libre. Yo duermo un poco más, se disfruta más. Leo, miro películas, voy al cine, me gusta ir mucho al cine y me gusta estar mucho en el patio de mi casa. Sí, sí, se nota, sí, sí. En el verano tenemos tiempo con vacación y con cosas que uno durante el año a veces está como ocupado. Sí, sí, en enero y febrero parece que tenemos más tiempo. ¿Por qué, Dani, no lo leíste en invierno? ¿Viste? Uno, es verdad eso, de que a veces uno deja durante el otoño-invierno cuestiones que las vas postergando para hacerlo durante el verano. Por ejemplo, un clásico, arreglar la casa, el jardín. Claro. Eso desde el punto de vista de lo que hay que hacer, pero también del placer, del ocio, ¿viste? Está muy como sí. Leer, tomar algo, disfrutar, verano. El verano diría que funciona como el patio del fondo de la casa. Tal. Uno va poniendo ideas, proyectos, lo que no quiere decir que la ejecute toda. Que esté todo el verano en el patio del fondo. Claro, no, en absoluto. Exacto, ¿no? Es verdad, sí, que es una estación con más tiempo libre para mucha gente. Otra gente labura los 3 meses de verano como un santo varón. Para muchos, el año comienza cuando volvés de las vacaciones. Es como claro. Que recién hay, y termina cuando te vas de vacaciones recién. Efectivamente. Lo que pasa es que dura una semana, dura 10 días, ya el, viste, 15 como mucho. Depositarle a las vacaciones el momento del disfrute me parece un poco pijotero para una vida. Sí, no, yo le depositaría los 365 días. Totalmente. Pero creo que hay algo importante en la vacación, aunque no sea muy larga, es el cambio de paisaje y de entorno. Uno no ve la misma cara, no tiene que saludar a doña Elvira que estaba riendo. Es otro ámbito. Actúa de placer eso y de ocio. Claro, es otro ámbito, eso es importante. Sí, porque el ritmo de trabajo y de la escuela de los chicos y todo eso hace que por más que quieras, no te queda tiempo. Lo que pasa es que el mismo clima te lleva a tener más momentos de distensión, más momentos al aire libre, disfrutar un poco más. Es que vos dejás de tener la rutina del horario de tu oficina o profesional y que tratás de guardarte un poco más, decís, bueno, ahora tengo tiempo para bañarme, descansar, leer algún asado en el jardín. O sea, obviamente porque las actividades, por ejemplo, académicas, no están, obviamente, entonces en verano, entonces estamos un poco más tranquilos, tenemos más tiempo libre para hacer lo que nos gusta, deporte y esas cosas. Ernesto, el verano, bueno, lo relacionamos culturalmente con el tiempo libre, con el tener más tiempo libre. Y el tiempo libre con el disfrute, con el ocio. La otra época es la de la escuela, la del trabajo. Puede ser que también haya una trampa ahí en esa idea de el tiempo libre de relacionarlo con el verano y con el ocio solamente en verano.
Bueno, quizás la trampa siempre se da cuando uno se pone muy rígido y divide todo tajantemente y pone esto se ubica en este espacio y lo otro se ubica en el otro. Claro. Sin duda el verano se conecta con la idea del ocio porque aparecen las vacaciones, los chicos no van a la escuela y entonces todos nos disponemos a imaginarnos en una posición más ociosa, digamos. Más de disfrute. Más de disfrute, más de placer, claro, sí. Claro. Sí, tengo que leer un libro, pero bueno, muchas veces con el tema del trabajo y esas cosas me quita un poco de tiempo, pero bueno. Me queda lo pendiente de leer libros. Hola, Hernán. Hola, ¿cómo te va? Estamos en una librería de libros, revistas, corazón del microcentro rosarino. Exactamente, sí. ¿Notás alguna diferencia entre, no sé, la literatura, la gente en verano, en invierno con respecto a los libros acá? Sí, en verano, digamos, va cambiando un poquito el cliente y, y viene la persona que está con tiempo libre, que se tira en una pileta, en una playa y normalmente lo que se estila es la novela pasatista, una novela romántica, un bestseller. Claro, hasta cambia los gustos, la literatura cambia un poco. Cambia hasta el lector porque es, digamos, es por ahí el lector menos habitual y hay muchas personas que leen sobre todo en verano. Ajá, es verdad. Y no el resto del año. Sí, ir al cine, tener más tiempo para leer, para tomar algo, juntar, para salir. Claro. Por ahí en el invierno estás más a full con el estudio. Claro. O tenés más responsabilidades. Para leer, para jugar con tus hijos. Claro. Para estar con amigos. Bueno, estamos en febrero, estamos en verano, en Rosario, estamos en una, bueno, tradicional vinería, vinoteca de Rosario, acá en Mendoza y Maipú. ¿Es distinto el cliente de verano que el cliente de invierno? ¿Nota una diferencia? ¿Cambia un poco la forma de consumir estas bebidas espirituosas en el verano en relación al invierno, Leandro? Sí, sí, obviamente, en verano la gente se junta más, ¿viste? Al tener esta temperatura agradable, uno está al aire libre. Pero en realidad la cultura argentina de por sí es de compartir. Y este rubro, el rubro del vino, es distinto que como ir a pagar un impuesto o tenés que ir a la farmacia a buscar un remedio. O el que viene acá a buscar un vino es porque ya se relajó. En realidad, ¿viste? Porque ya se junta con los amigos o tan solo con su señora para compartir algo. Pero sí, en esta época del año se vende más para los asados, las vacaciones. Muchos se llevan el vino de vacaciones. Por ahí estar en casa en época de verano a veces se hace engorroso. O por el calor o... Hay como una necesidad de salir a caminar, a tomar un poco de aire fresco o recorrer. Me parece que sí, también el rosarino es de salir un poco más en el verano. Nosotros lo notamos bastante. También la temática de los libros cambia, aparte del lector. O sea, como que la gente, no es que quiera pensar menos, pero quiera preocuparse un poco menos. No, sí, decididamente mucha gente quiere pensar menos. Sí, te lo comentan directamente, o sea, sí, o muchos lectores habituales del año cambian su estilo de lectura en verano. Hoy en día se toma más calidad y es menos cantidad. En la década del 70 hay una estadística que dicen que se tomaba 95 litros per cápita anuales de vino. Y hoy en día, en los últimos 5 o 10 años, se toma entre 30 y 35 litros per cápita. ¿Pero por qué? Porque es más calidad, la gente prefiere tomar menos pero mejor. Y aparte hay un abanico grande, como hablaba antes, qué sé yo, de aperitivos y de cerveza, que está de moda. Te permite muchas cosas. Las vacaciones te permiten un reencuentro con tu cuerpo y con vos. Y disfruta ir a tomar algo con amigas o... Tiene más tiempo para disfrutar, digamos. Claro. Sí, por ahí la diferencia máxima, sobre todo en verano, es el tiempo, ¿no? Tomarse... allí su cerveza, el after office por ahí de los viernes, que por ahí tenemos un espectáculo en vivo, también los sábados a la tarde, como que sale un poco más temprano, pero fundamentalmente los días de semana, se nota que ya hay un tiempo más. Creo que gracias a Dios la gente todavía lee, y es un combate permanente contra la tecnología, que nos ocupa mucho el tiempo también. Claro. Pero creo que es una cosa irreemplazable, porque la imaginación no la puedes reemplazar con una máquina. Pero bueno, ahora hay un auge bárbaro con el asunto de la coctelería en casa, ¿viste? Y nosotros vendemos todos los implementos para preparar. Y bueno, y te preguntan, estoy buscando una cosa, estoy buscando, qué sé yo, algún accesorio. Cambió, ¿viste? ¿Quién iba a pensar que 20, 30 años atrás te iba a hacer un trago en tu casa, un Negroni, o andás a ver que cambió? Hay que aggiornarse. Si vos no estás al tanto de lo que te piden,
te quedas atrás. Nosotros sí, cambiamos bastante por la propuesta que tenemos de los espectáculos en vivo. Tenemos un ventanal que da a Avenida Belgrano que nos permite, cuando tenemos espectáculos en vivo, abrirlo. Entonces el que está adentro puede ver el espectáculo, pero el que está disfrutando de la vereda también. Para nosotros la llegada del verano es muy importante porque contamos con una vereda muy, muy grande y son unas cuantas mesas y nos gusta mucho que se disfrute. Y siempre nuestras ventas es asesorar, porque es importante que comunicarte con el cliente. Si vos no te comunicás con el otro, no sabés qué es lo que quiere, no sabés lo que le pasa. En todos los órdenes, es así. Hola, este verano el mejor clima está acá, en Ayefama Resto Bar. La mejor comida, tragos, buena música, buena gente. Hazte fama Resto Bar, salí a disfrutar del verano. Acá, frente al Tour, en Belgrano 716. O reservas a su Facebook, Hazte Fama. En las veredas de Avenida Belgrano, pasá tus noches de verano. Uy, me salió un versito. Chao. Estaba leyendo tan tranquilamente porque me encanta leer. Y aparte, bueno, un calor que hacía ayer, insoportable, o sea, no me funciona el aire. Y había ruido en la calle, venga ruido y ruido, gente riendo. Y bueno, se me fue la olla. Y de repente es que me vi abajo. Y ya no recuerdo nada. La verdad es que ya no recuerdo nada. ¿Terminás la secundaria? ¿Pensás estudiar medicina? Prepárate bien. Instituto Tejedor. Cursos de nivelación para estudiantes de medicina. InstitutoTejedor.com. ¿Qué número de protector solar trajiste, Daniel? Creo que el 121.000. No, es mucho. No, y eso es más que protegerte, te deja necrosado. Ahí. No. Puede ser. El otro día estábamos con un jefe, yo estaba no haciendo nada, ¿viste? En verano, sentado con un anillo, una moneda, haciéndolo girar arriba de la mesa. Y vos sabés que a mí no hacer nada me estresa. No, lo que pasa es que no tenemos que confundir el ocio con nada. El ocio puede ser ocio creativo, ocio recreativo. Ah, eso me encanta, sí. Nosotros mismos acá, aunque no nos demos cuenta, estamos practicando un ocio creativo. Uno de los ocios creativos más pasivos que existen, que se conocen en el mundo. Sí, no, en no, caso, después, que no sacamos nunca después nada. De esto viene la momificación. Después de esto es la nada misma. Porque también hay que tener cuidado, ojo, que mucha gente no se lleva bien con el ocio, con el no hacer nada. No. Yo conozco gente obsesiva que si no está trabajando se siente como perdida. Pues vos le podés decir, Ignacio Alberto, un nombre ficticio, Ignacio Alberto. Sí. Aprovechá, salí a caminar, conocé nuevos lugares de la ciudad. Disfrutá del tiempo libre. Sí, pero yo necesito hacer algo. Yo digo, esto es tonto, le estoy diciéndolo. Cuando él dice, yo necesito hacer algo... Algo productivo, algo ligado a su trabajo. Totalmente. ¿Y por qué? Porque está tan pegada esa gente a la rutina del trabajo, cosa que a mí nunca me ocurrió. Nunca me hubiera imaginado. Claro, que cuando vos la sacas de ahí, sí. No sabe para dónde tomar. Sí, también pasa, no sé, a lo mejor después de haber estudiado, que te queda tiempo libre, capaz que no sabes qué hacer. Te acostumbraste tanto a estar ocupado que después, bueno... Es como que te pone mal no estar haciendo nada, capaz.
o sea, nos, lamentablemente nos marcan los tiempos y entonces, bueno, en los modos de producción, o sea, que es en el tema del trabajo, tenemos esta cuestión. Vivimos realmente en un ritmo cronológico que decir, bueno, acá trabajamos, acá vivimos, acá cocinamos y hasta nos están diciendo de manera indirecta qué es lo que tenemos que hacer, lamentablemente, pero bueno. Es que vivimos una sociedad en general culposa de la nada, del ocio, de la no productividad, ¿no? Vivimos una sociedad de que mucha gente le cuesta mucho manejar su tiempo libre y su momento de comunicación o algo, o sea, que se siente más cómoda en la productividad, sí, que claro, nos da el invierno, que nos da el trabajo. La noción de productividad se mezcla, se coloniza el tema del ocio y entonces este negocio es ocio, es la negación del ocio. En el negocio uno no está ocioso, está atento para generar un hecho productivo. En general el negocio se liga a un hecho productivo económico, pero uno lo puede ligar a un hecho creativo también. Y a veces el tiempo libre también sigue como un ocio, un ocio que sí, llega un momento que ya querés, sigue como decir que algo quiero hacer. Yo sin trabajar, sin hacer nada, no puedo estar. Así que soy una persona muy trabajadora. El negocio persigue un objetivo. Claro. El ocio es algo que tiene que ver con andar por ahí. Hay una figura de la literatura y de la vida en Francia, que es el flâneur. El flâneur es el que anda caminando por ahí, por París, que es muy lindo caminar por París si hay ciudad para caminarla. Pero uno puede caminar acá por Rosario, por el Boulevard Oroño, por ejemplo, que es un lugar tan encantador, ¿no? Sin ir a ninguna parte. El vagar, una idea de el vagar. Sí, el andar por ahí. Claro. Eso tiene que ver justamente con algo que no tiene negocio alguno. Y con 2 semanas esta vez estuvimos bien nosotros para disfrutar las vacaciones y descansar, pero ya te pide el cuerpo volver a trabajar. Uno va aprendiendo con el tiempo a no volverse loco, ¿no? Cuando era más joven quería hacer todo junto y no se puede. Entonces creo que hay que tener prioridades. Y también disfrutar de la vida, ¿no? Disfrutar del tiempo. Hola, te quería contar. Vos ya sabés en realidad que en Marstech Computación tenés todo lo que necesitas en insumos, informática, electrónica, computación, todo a precios súper accesibles. Siempre hay un Marstech cerca de tu casa. Y si no, anda a San Juan 4005 o tenés toda la data en su página web www.marstech.com.ar. Haceme caso, ¿eh? Odio el verano por los mosquitos, por el calor mismo y por el ruido ajeno que a veces nos invade y no nos da paz. Yo odio el verano, por ejemplo, cuando tenés que ir a una reunión, a una fiesta, vestirte bien con saco, corbata, no aguantás, transpirás por toda la... Y ese es el momento que más odio el verano. Yo odio el verano muy de vez en cuando, pero los bichitos, ¿viste? Estos que te meten, estos que están dando vueltas por acá, esos me molestan mucho, debo reconocer. Pero bueno, es una molestia absolutamente irrelevante. No me pica nada, che. Y es raro, porque con las cañas de central de pesca, ahí en San Juan 1089, casi Sarmiento, acá en Rosario, con el asesoramiento que te dan. Todo... Estamos bien equipados. ¿Sí? Yo desde hace 30 años que me aficioné a la pesca. Sí. Antes de salir, paso por central de pesca. Chaleco. Un equipito básico, digamos. Qué raro que no pesquemos entonces. Sí. Bueno, obviamente, sí, parece que fuera el calor algo más como para más relax y el invierno más para trabajar, sí. Yo creo que bueno, estamos muy llenos de obligaciones y además del trabajo también uno también tiene que hacer trámites y eso realmente te lleva tiempo y también uno está cansado y a veces no realmente tiene ganas de dormir. Pero por eso mismo a veces uno posterga las actividades que realmente le dan placer. Bueno, llega el verano y cuando tenga tiempo libre voy a leer el libro aquel que no pude leer en invierno, que no tuve tiempo, o ver aquella película que se me pasó, o hacer algo en la casa. Esa idea del postergar momentos de felicidad y de ocio para cuando tenga tiempo libre. Sí.
¿Eso estamos condenados a eso? No, no estamos condenados. Yo creo que nos cuesta, digamos, gerenciar nuestro tiempo de manera tal de que esos espacios de disfrute entren más distribuidos durante el año, claro. Y uno siempre se permite encontrarlos de alguna manera. Sí, sí, sí. O sea, primero tenés que cumplir y bueno, y después tratar de hacer lo máximo en el tiempo que te queda para disfrutar. Es así. Pero creo que hay que dedicarle más tiempo al tiempo libre en el resto del año, no en 15 días y querer hacer todo en 15 días lo que no hizo en los otros 360. Es cierto que cuando uno además tiene más tiempo, la administración del tiempo, la otra vez leí un artículo donde decía que la verdadera riqueza consiste no en tener mucho dinero, sino en tener buena cantidad de tiempo, ¿no? O sea que un individuo con mucho dinero que no tiene tiempo es más bien un indigente, ¿no? Pero también nos mentimos un poco con esa idea de que yo conozco gente que dice nunca tiene tiempo libre. No pudiste ir al acto de tu hijo porque no tenías tiempo. No. Hay muchos que se ponen la excusa del no tengo tiempo. No. Si eso nos mentimos y eso está ligado a nuestros valores. Por y eso. A qué cosas le damos más preponderancia y a qué cosas no se la damos. Por supuesto que sí. Aconsejo siempre a los pacientes, o sea, no dejar que el trabajo nos absorba todo el tiempo de nuestras vidas, ¿sí? Y de esa manera, o sea, poder disfrutar también un poco lo que nos gusta hacer para recargar energía durante la semana y poder seguir trabajando y llevar a cabo las actividades como corresponden. Y después lo segundo es buscar la inflexión del día, decir, bueno, mi punto de placer es terminar el laburo 7:30 o tan solo tomar una cerveza, buscar algo. En el día es importante buscar un quiebre, decir, bueno, este es mi punto de relajación, tomar un café, una copa de vino o tan solo una charla de amigos. Trato de hacerlo, a veces no se puede, pero sí, es muy necesario tener un tiempo de esparcimiento después del trabajo. Sí, sería fabuloso. Creo que habría que agregarle un poco más de hora al tiempo. Hola, ¿cómo va? El verano se soporta mucho mejor acá, al lado del río, desde la tardecita, comiendo algo rico, tomando algo frío. Todo está acá, en los jardines, en España y el río. Venís con amigos, con amores o en busca de ellos, bajo las estrellas y a la vera del Paraná. Ah, y con la mejor música, la elijo yo, con los temas del verano de algunos años atrás, como por ejemplo este. Préstamelo al libro entonces, ya que es verano lo voy a leer al de Briguet. Sí, además es el último, o sea que después de este relato no se sabe qué puede venir. Mira si lo pisa un camión. Claro. No. Pero me parece que es metafórico, claro, es como Crónica TV. Pensé que el último libro. Claro. Entonces, viste, hay que relajarse un poco con el verano y el invierno. Sí, yo creo que hay que matizar y dentro de lo posible mezclar un poco. A veces la mezcla es fecunda porque alumbra algo nuevo. Entonces, al invierno un cachito de calor, aunque haga 5 grados. Y al verano un poco de frescura, aunque nos muramos de calor. Que digamos, junio se ponga enero, un poco se enerice un poco, y claro. Entonces eso produciría quizás una vida un poco más placentera, menos jugada en esa división tajante que lo único que nos produce a veces es restricción.
Sí, o sea, pero lamentablemente lo que pasa es que el tiempo libre, ¿cuándo es que lo utilizamos? ¿Para qué? Para pagar impuestos, limpiar la casa, cocinar, o sea, y realmente lo que nosotros tenemos que empezar a aumentar es el tiempo de ocio, o sea, el poder aumentar y hacer las cosas que disfrutamos y que nos dan placer en la vida. Bueno, Daniel, vamos a tener que pasar otro verano juntos charlando. No sé si lo voy a soportar. Mirá, Lisa, vos pensás que el verano es como la pera. Tenés que tener paciencia, no tenés que ser ansioso, y cuanto menos expectativas le pongas, más pique vas a tener. Mejor la vas a pasar. Pica. No, soy yo que me agarro un calambre.